Muy buenas noches. Una semana ha transcurrido y fieles a la cita con todos ustedes, estamos en un programa más de Ahorro y Finanzas. ¿Por qué? Bueno, pues una semana más porque ustedes demandan, quieren saber, quieren llegar a fin de mes, quieren comprobar cómo el gobierno va a dar toda esa lluvia de millones a los bancos y no va a hacer público qué cantidades van a recibir los bancos y sobre todo en qué cuantías y en qué medida va destinado a cajas por una parte o a bancos por la otra. En cualquier caso, este es un programa que viene calentito, no como el tiempo. Tenemos mucha información. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches. Y como decía Javier, como el tiempo no está nada calentito, sino que está frío, es para hacer un poco el juego a la bolsa y a la temperatura de esta economía nuestra de esta época, que está fría, pero fría polar. Cristina, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos, otra semana más. ¿Vas a dar las buenas noches hoy o estás enfadada con alguien? No, ¿por qué? Pues daré las buenas noches a nuestros tres espectadores. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos otra semana más aquí al programa. Y vamos a hablar también de otra semana más de las marcas blancas y esta vez de electrodomésticos. Y también de los premios Príncipe de Asturias. Ah, ¿sí? ¿Tú sabes algo? Sí, que os vieron a Fran y a ti en el Reconquista y en el Campo Amor. Y quería yo preguntaros unas cosas, a ver con quién estuvisteis ahí en el Campo Amor y en el Reconquista. Ah, ¿quieres saber con quién estuvimos? Sí, claro. Vale, pues Fran, con la Florinata, estuvimos con la Florinata de las representaciones de, sobre todo españolas, ¿no? Porque de otros países, bueno, tú el ugandés lo hablas mal. Sí, no se me da en momento. Y el japonés, ahí vamos. Está complicado. Bueno, pues hemos estado en exclusiva, lo podemos decir, porque Fran, nosotros estamos en una televisión modesta, pero conocemos a los grandes gerifaltes, los grandes actores de la política económica de este país. Por ejemplo, tuve la satisfacción y el placer de estar departiendo con el presidente de la Mutua Madrileña, buen amigo mío, Ignacio Garralda, al que le mando un saludo desde aquí, y con incluso el mismísimo Fran, presidente de Cantabria. Pues sí, con el señor Revilla. Además, hemos estado con Blas Herrero también, que es que tú se te olvida todo, ¿eh? Pues un abrazo también para todos estos amigos, en el caso de Blas, asturiano, y en el caso de los otros, pues ya de otros, Cantabria y Madrid. Y dicho esto, voy yo. Vas tú. Voy yo, porque Blas Herrero y el señor Garralda, pues hombre, pobres no son. Y entonces manejan bastante dinero, no solo el propio, sino que además manejan dinero también de sus cosillas y tal, de sus negocios. Ustedes, que no manejan tanto dinero, pero quieren manejarlo, tienen una forma muy sencilla, y es unificando todos sus créditos en uno solo. ¿Con quién? Con Banservice. Banservice es la compañía que va a hacer que ustedes consigan que de un montón de deuda tengan un montoncito pequeñito así. Y por lo tanto, vivir mejor y tener mejor calidad de vida, Javier. Bueno, pues dicho esto, los espectadores quieren saber de qué va a ir el programa. Además de esto, pues efectivamente, cojan papel y bolígrafo porque hoy tenemos un tema muy importante. ¿Son mejores las letras del Tesoro que los depósitos bancarios? ¿Qué bancos dan más? Y sobre todo, ¿tienen letra pequeña todos esos 4%, 5%, 10% que anuncian algunas entidades? ¿Tienen ustedes dinero ahorrado que piensan invertir? Siéntense cómodamente que despegamos. Bueno, pues llegamos al tema de la semana y como siempre haciéndole caso a todos ustedes que nos demandan toda la información y teniendo en cuenta el aluvión de correos que recibimos sobre el tema de las marcas blancas y su interés en ustedes, unos nos piden de Carrefour, otros de Mercadona, otros de Alimerca, entonces vamos a ir haciéndolo un poco en función de la demanda. ¿Y esta semana qué toca? Pues toca el Carrefour. Y ustedes no se preocupen, porque si ustedes ahora mismo el programa se lo pierden porque les llama su cuñado o su cuñada por teléfono y se pierden esta parte del programa y quieren ustedes verla, tienen dos opciones. Una, la redifusión los domingos a las 9 de la noche. Pero si los domingos a las 9 de la noche están en el fútbol o están en el bar viendo el partido del Plus o lo que sea y quieren ver este programa, les vuelvo a decir lo mismo de todas las semanas, www.teleasturias.com. Su página web con la mayor información, no solo de Asturias y de España, sino además los vídeos más interesantes y, por supuesto, nuestro programa íntegro. Y dicho esto, nos hemos ido a Carrefour. Cristina, ¿y qué nos hemos encontrado? Bueno, pues en Carrefour tenemos aquí las marcas blancas de los electrodomésticos y también alimentación. Entonces, ¿por qué empezamos?
Bueno, yo creo que empezamos por la alimentación. Vale. Vamos a pedir en el control, por favor, un gráfico que ya tenemos preparado de qué podemos encontrar en Carrefour, las en marcas blancas y en primeras calidades, bueno, Cristina. Pues el arroz es de La Fallera, el chocolate del Gorriaga, el jamón curado de Campofrío. Me está entrando un hambre. Sí, la leche de Río, la pasta de Gallo y los turrones de La Viuda. Como verás, todas las marcas son muy conocidas y son de muy buena calidad. Entonces, luego tenemos también otro gráfico, que es el de los electrodomésticos. Bueno, antes de ir al gráfico de electrodomésticos, que ya lo pedimos ahora en el control, esperadme un momentito, por favor, Frank, hay que decir que, volvemos a reiterar, detrás de las marcas blancas hay empresas de gran calidad. Pues sí, y además hemos puesto 6, hay 852.000, es decir, Carrefour trabaja con un montonísimo de marcas blancas que, claro, obviamente no podemos ponerlas todas. Esperamos que cuando tengamos nuestro blog ya perfectamente instaurado en la página web de Teleasturias, podamos poner, si no todas, por lo menos una gran parte de ellas. Tengo que decir, vuelvo a decir lo mismo de siempre y lo vuelvo a recalcar, porque esta semana ha estado muy de moda todavía el tema de marcas blancas, porque hay algún periódico nacional que las ha vuelto a subir, bueno, que ha hablado de ellas. Lo estamos poniendo de moda. No las ha sacado, ha hablado de las marcas blancas, claro, sin decir quién y qué está detrás de cada una de ellas. Tengo que decirles y recordarles, las marcas blancas son de absoluta calidad y pasan los mismos controles sanitarios que las marcas, digamos, de verdad. Uh-huh. No las marcas buenas, porque no se puede llamar marcas buenas ni marcas malas. No hay buenas y malas. Sino de nombre y de no tanto nombre. Exactamente. Y dicho esto, señoras amas de casa o amos de casa, cojan bolígrafos si están a punto de cambiar los electrodomésticos, porque hemos ido a investigar, Cristina, investigar en este caso, y para investigar, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, hay que poner las gafas. Las gafas. Mira a ver aquí. Si tienes por ahí estas, ¿de qué modelo son? Las de todas las semanas son. Estas de, son las de del corte de senegalés, tal vez. Sí, por ahí, más o menos. Yo tengo las de Pedrosa, mira. Las de Pedrosa. Bueno, electrodomésticos, ¿qué encontraste por ahí? En electrodomésticos encontramos en las de Carrefour. Tenemos aquí en aires acondicionados, en frigoríficos, en lavadoras, en lavavajillas, en televisores. Vamos a poner ya ese gráfico, compañeros, en el control, donde tenemos aires acondicionados de primerísima calidad. Sí, que es de la casa Samsung y Toshiba. Todo esto siempre dependiendo del modelo, me parece, ¿no? Es decir, pues sí. Si el modelo de no sé cuántos, esos son frigorías, ¿no? Frigorías. Sí. Lo de los aires acondicionados, pues sí. Si es de X frigorías, será Samsung, y es de X más 2, Toshiba, o al revés. Toshiba, al revés, sí. Y luego están los frigoríficos de Frisline, que es de Frisline. Frisline, sí. en inglés de Dublín. El Frisline, que por cierto, ahí tengo que decir que el gráfico lo he hecho yo, me he comido una T, que de abajo sí que aparece. Abajo aparece. Frisline es primera línea en español. First line. Efectivamente, entonces como frigorífico primera línea, entonces queda muy bien y es Daewoo. Daewoo, que es una marca de coches que compró Chevrolet. Y que sigue fabricando buenos coches. Bueno, en lavadoras, ahí lo tienes, dilo tú, Chris, porque yo como no sé ni poner una lavadora... Pues hay que enseñarte, Las lavadoras son de la marca blanca, es de Bluesky, sí. Y es de New Paul o Indesit, que eso también son marcas muy conocidas. La de New Paul es de toda la vida, Indesit también. Un poco más nueva. No, yo la de Indesit empecé a conocer hace poco para acá. La de New Paul no. Y luego la de los lavavajillas son de New Paul. Y la televisión de 14 pulgadas de Frisline es de Sanyo o de Thomson. Y lo mismo que dije yo antes del tema de los alimentos, que hay muchos, y que hemos puesto unos cuantos, aquí está el igual. Tema también se extiende mucho más en vídeos, en reproductores de DVD, en televisores de 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30 pulgadas, en aspiradores, en aspiradores, etcétera, etcétera. Pero hemos querido poner simplemente una representación para que ustedes se den cuenta que cuando van a comprar un electrodoméstico, en este caso a Carrefour, como vamos a hablar de otros hipermercados más adelante, pueden ir ustedes con la conciencia tranquila y con toda la tranquilidad de la garantía de un buen producto. Exactamente. Y pueden ir ustedes con la tranquilidad de ahorrar entre un 20 y un 25% si compran la marca directamente New Paul o si compran la marca blanca en Carrefour, que al final es fabricada por este mundialmente conocido fabricante. Y dicho esto, vamos a ir con algo importante que es, y hablando de electrodomésticos, solo un pequeño inciso para ver el ahorro. Saben que en nuestro programa tenemos un especial interés en que, lleguen a fin de mes o
con lo que ahorran viendo Ahorro y Finanzas, en vez de ver, por ejemplo, Fran, en este momento, Herederos, o Gran Hermano, pues van a poder comprarle al nieto una bicicleta o unas chuches, dependiendo de la cantidad de dinero que ahorren y de la cantidad de veces que vean este programa. Quiero ir al ahorro en el consumo de electrodomésticos, en el consumo de energía. Cristina, ¿qué hemos comprobado? Bueno, pues mira, luego vamos a ir por partes y luego vamos también a dar unos pequeños consejos para que ahorren también en luz, porque a veces dejamos los interruptores de los televisores encendidos, de otros pequeños aparatos, y eso también consume. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Todas las marcas, tanto de lavadoras, de lavavajillas, electrodomésticos en general, sean marcas blancas o no, todas tienen una placa de identificación, ¿no? Entonces, en esa placa puede ir la letra A, la B, la C. Todas las marcas, todas las placas que lleven la A y un signo más, o sea, A+, esas suelen ser más caras a la hora de comprar, pero con el tiempo lo que te hacen es ahorrar bastante más. Es decir, un poco más caras en lo que es el costo de la operación. Pero yo tengo por aquí algunos datos de algunas sociedades de consumo, de los consumidores de España, en las que, Fran, mira, es curioso, esta A+, que es un poco más cara, dice que en el consumo de energía, antes de que acabe el año, es decir, aproximadamente a partir de los 325 días, queda igualada esa cantidad de más que te cuesta el producto, por el consumo, por el ahorro en el consumo de energía. Así que atención, marcas de electrodomésticos, hay que intentar llegar al A+. Claro, lo que sí es importante para todos ustedes es que a la hora de irse a una gran superficie especializada en electrodoméstico, informática y telefonía, o a un centro comercial que vendan este tipo de productos, que no vayan mirando la peseta in situ. Es decir, es que esta lavadora son 399 euros, pero aquellas son 699, es que estos 300 euros me matan. No. Porque a lo mejor esos 300 euros, lo que dice Javier, es que a lo largo del mismo año incluso se los van a ahorrar en energía. Bueno, has puesto dos ejemplos muy tal. No hay 300 euros de diferencia entre una y otra, pero bueno. Pero puede haber 100, 120. Yo tengo una ascendencia andaluza por ahí, que no sé de quién, que yo soy muy exagerado normalmente hablando. Bueno, los 15 euros mensuales, fíjate, sí, que puede haber 15 euros de ahorro. Estamos hablando de 175, 160, 180 euros al cabo de un año. Sí. En el momento que pasa el año, ese plus de diferencia, por aprovechar el A+, ese plus de diferencia queda compensado, esa es la palabra, por el ahorro en la energía. Tenemos algo de las vitrocerámicas, cuéntame. Sí, pero antes de eso, una cosa más, Javier, que no solamente es en una lavadora. Si compramos el lavavajillas A+, la lavadora A+, la nevera A+, pues a lo largo del año sí que puedes ahorrar bastante. Bueno, tenías un consejo en vitrocerámicas, sí, en el consumo, ¿no? También. Exactamente. Hay dos tipos de vitrocerámicas, la de radiación y la de por inducción. Las de inducción también son bastante más caras. Tampoco es muy grande la diferencia, depende de la marca, si es blanca o no, eso también. Pero las de inducción lo que hacen es, en la misma placa, tú al poner una olla, una cacerola, digamos, te cubre lo que es la base de la cacerola, y no te consume lo que es alrededor, con lo cual si está debajo de la cacerola justo, solamente... ¿No te queda el marco ese que te queda con la de radiación? No, si lo estás explicando perfectamente. Claro. Sí, es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mucho ahora, mejor. Ahora explícalo sin manos. No puedo. Es muy sencillo. En una vitrocerámica de radiación, cuando ustedes ponen una cafetera normal y corriente, verán cómo le sobra fuego por todos lados. Es decir, sí, ponen y todo rojo alrededor. Bien, en una inducción no pasa eso, porque calienta simplemente la base de la cafetera. Por poner un ejemplo. Bueno, perfecto. Perfecto. Pero, Fran, Cristina nos dice que hay dos clases de vitrocerámicas. Yo creo que hay tres, mira. Hay dos, estas dos que dice de radiación y de inducción. Pero en tu caso y en la mía hay otra, que es la vitrocerámica de intuición. Porque se nos olvida encendida. Y entonces dice, a ver si la dejé... No. A ver si la dejé encendida. Quiero disentir. Yo normalmente no la dejo encendida nunca. Lo que se me olvida es encenderla. Ah. Hay veces que yo pongo el café y digo, mucho tarda en subir hoy el café. Claro, y que directamente no, está apagado. Y no la encendiste. Bueno, pues atención a las vitrocerámicas, porque es conveniente, amas de casa, que ustedes ya lo saben muy bien, pero yo se lo recalco para que no paguen más en la factura de luz. Es conveniente en las paellas y en otro tipo de guisos apagarla
3 minutos antes, porque vamos a ahorrar 3 minutos de energía. 3 minutos de energía multiplicado por 365 días en un año puede ser mucho dinero. Y me dicen ya en el control que estamos al fin del tiempo. Frank, ¿qué te parece si vamos a otra sección? Pues como nos gusta ahorrar, pues apagamos esta sección y vamos a encender la siguiente. Les decía yo antes, encendemos el interruptor de esta sección, que es No me toques la cartera, y vamos a hablar de una cosilla que ustedes seguro que les tiene muy preocupado, que es dónde o qué hacemos con la pasta. ¿Por qué? Porque ahora hay una guerra abierta entre el Estado, que dice que las letras del Tesoro son un gran negocio, hay muchos bancos que lanzan todos sus depósitos ahora mismo, hay depósitos con nombres increíbles, y que ustedes dirán, ¿y qué es mejor? ¿Una letra? ¿Un depósito? ¿Y de los depósitos que hay, cuál es mejor? ¿Este? Aquel, ¿el barrilete cósmico? Javier, vamos a ver. En principio, ¿qué es una letra del Tesoro? Porque yo sí que no lo sé. Bueno, vamos a empezar por decir que en esta sección pues contestamos a los correos que nos preguntan sobre letras del Tesoro y sobre depósitos bancarios. María Jesús, Laura, Alberto, José Emilio, Juanjo, no sé qué me pusieron aquí, Carolina y Pedro David. Bueno, pues todos estos correos que nos preguntan cosas relacionadas con letras del Tesoro y con depósitos bancarios. Evidentemente este es un programa también didáctico y nosotros desde aquí vamos a intentar enseñarles el lenguaje financiero para cuando vayan a su banco, su caja de ahorros, bueno, pues que sepan que todos los productos o casi todos tienen letra pequeña. Así que vamos a ir por partes. Fran me pregunta, ¿qué es una letra del Tesoro? Bueno, una letra del Tesoro es un activo financiero que nos permite invertir una cantidad de dinero a un determinado plazo de tiempo, puede ser 6 meses, un año, 18 meses, y cuyo préstamo se lo hacemos al Tesoro Público, al Estado. Es un producto con la garantía, por tanto, del Estado, que tiene toda la solvencia, vamos a decir, y que no tiene ningún tipo de riesgo. Por tanto, es un préstamo que le hacemos al Estado. En diferencia, clara diferencia con el depósito bancario, Cristina, que es un préstamo, es un activo financiero, un producto financiero que prestamos a los bancos o cajas de ahorros y que estos bancos o cajas de ahorros luego van a destinar al fin que ellos crean conveniente. En el caso del Estado, nuestro dinero puede ir, por ejemplo, a financiar carreteras, escuelas públicas, hacer el puente que acaban de inaugurar en Ribadeo. Frank, no sé si eso es correcto, digo las letras del Tesoro que te hubieras comprado o no. No, porque yo es que estaba pensando que a mí las letras me molan, o sea, está bien, dices tú, la garantía del Estado y tal, pero me da morbo un depósito, porque prestarle un banco cuando todavía te han prestado a ti. Sí, pues mira, tiene morbillo, dice, hey, voy a dejarle dinero a Botín. Tiene morbillo. La pregunta, y contesto ya a todos los correos que nos hacen, es ¿qué es más seguro? Cristina, ¿quieres contestarlo tú? No, para eso estás tú. Bueno, siempre me dejáis el yo entiendo que tiene que ser la letra del Tesoro. Pues mira, en estos momentos, y para todos ustedes que no tengan ninguna duda, en estos momentos que se está poniendo en duda la solvencia de las entidades financieras, lo más seguro que hay son las letras del Tesoro o los bonos del Estado y las obligaciones del Estado. La diferencia entre las letras del Tesoro y los bonos es única y exclusivamente el plazo de tiempo, ¿eh? Por tanto, una letra del Tesoro, 6 meses, un año, 18 meses. Bonos del Estado, obligaciones del Estado, 3 años, 5 años, 10 años. Yo creo que se puede hablar más claro. ¿Y rentabilidades, por ejemplo, una letra del Tesoro? Bueno, pues mira, vamos a dar a nuestros telespectadores las últimas estadísticas que tenemos del Banco de España. Letras del Tesoro, última subasta, tenemos un tipo de interés a un año del 3,34%. ¿Quieren ustedes invertir en una letra del Tesoro? 3,34%. Y aquí nuestros telespectadores van a comprobar que las letras del Tesoro son más rácanas que los depósitos bancarios. La pregunta, claro, que se están haciendo en otro lado de sus televisores es, ¿qué dan los depósitos? Frank. A ver, no, yo te lo voy a preguntar. No. ¿Qué dan los depósitos, Javier? A ver. ¿O qué dan los bancos? ¿Qué dan los bancos? Bueno, los bancos dan pena, ¿no? Esto, para empezar hay que decir que en estos momentos los bancos dan pena. Y no digamos ya las cajas de ahorros, ¿eh? Las cajas de ahorros dan
bastante pena. Están mendigando a Zapatero unos eurillos para llegar y pagar las nóminas de sus empleados. Y dicho esto, yo creo que tenemos algún gráfico por sí, ahí. Sí, porque además, Javier, es que dices tú que están mendigando, pero no solo mendigan al gobierno español, nos mendigan en general a todos nosotros porque, vamos a ver, lo vamos a ver en el gráfico que decía Javier, se inventan nombres de depósitos que son, hasta hace 4 años era impensable. Aquí los tenemos todos. El estirón del Banco Popular, luego hablaremos con calma, voy a simplemente hacer una relación de ellos. El barlete cósmico de Caja Madrid. El depósito 14, que tiene un nombre sensato. El depósito 14, de Banesto, que no da un 14. Claro, pero tu depósito de Bancaja y la cuenta naranja, que también es ya conocida de todos y que no tiene un nombre raro, de ING. Ahora vamos por partes. ¿Cuál te gusta más a ti o cuál te gusta menos? Mira, a mí gustarme no me gusta ninguno, porque el nombre no hace verdad, no dice la verdad de lo que es el, de lo que es el depósito. Ni el estirón del Banco Popular es imposible estirarlo más, porque no da más, ¿eh? El barrilete cósmico no es barrilete, ni siquiera es cósmico. El depósito 14 de Banesto no da un 14. Tu depósito de Bancaja podríamos decir que es el único de verdad, porque es tuyo, ¿no? Sí, es tuyo, verdad. Es tuyo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí están nuestros telespectadores comprobando, Cristina, cómo, bueno, pues hay unas diferencias importantes entre lo que, la rentabilidad que producen a un mes y la rentabilidad que producen a incluso 18 meses, ¿no? 5 meses, un año, 18 meses. Aquí hay letra pequeña. Pues mira, hay letra pequeña, hay mucha letra pequeña. Vamos a contar ya, vamos a quitar ese gráfico, por favor, y decir que cuando vayan a invertir su dinero a los bancos y cajas de ahorros, que tengan la buena costumbre, y que no les dé vergüenza, de leer todo ese 4 o 5 hojas que les van a dar con ese depósito a plazo fijo, porque hay mucha letra pequeña y casi todos los bancos están cometiendo un error, casi todos los bancos y cajas están cometiendo un error, que es olvidarse de la preposición hasta. Hasta, sí. Hasta. No es lo mismo el 10% que hasta el 10%. Esto tenemos que dejarlo muy claro, y si os parece vamos a hablar en estos momentos del depósito más famoso de España. Sí, además es una Frank, cosa, tú tienes ganas de hablar de él. Yo sí, además es que me pone mucho por dos razones. Primero, por el nombre. Porque habrán visto ustedes en todas las televisiones nacionales, locales y regionales, el anuncio de Caja Madrid del barrilete cósmico, que es un entrenador de fútbol que no me acuerdo del nombre. David Vidal. A David Vidal, cierto. David Vidal. Que alecciona a jugadores de fútbol que son miembros, trabajadores de la entidad. Y bueno, a lo que voy. Vamos a desgranar el barrilete cósmico, porque si hay productos con letra pequeña, yo creo que este se lleva la palma. Este es, lo único que tiene en grande es depósito de barrilete cósmico, increíble. Lo demás es todo letra pequeña. Bueno, Cristina, yo creo que debes de leer parte de la letra pequeña. Este, porque depósito barrilete cósmico. Sí, ¿no? y el segundo párrafo, porque son muy interesantes. Tomen nota, por favor, porque bueno, nosotros aquí, el algodón no engaña, Fran. No, nunca. Desmiguemos, vamos a destripar qué se esconde detrás del barrilete cósmico de Caja Madrid. Bueno, empezamos. El depósito barrilete cósmico es uno de los productos estrella de Caja Madrid en su oferta de depósitos. Lo primero interesante a analizar es la orientación de la oferta, para ver cómo quiere destacar el producto de su competencia. El depósito nos ofrece una rentabilidad del 6,5 TAE en el plazo de un año y con la liquidación anticipada de intereses. Una oferta que lo coloca como el mejor depósito en la categoría de depositarios a 12 meses. Bien, hasta aquí hay parte de verdad, hay sí, parte de verdad, y es un buen producto, es un buen producto y sin más, pero tiene publicidad engañosa. Hombre, vamos a ver. Vamos a decirlo. Javier, ahora vamos a decir a los clientes, ¿qué hay que hacer para que llegue hasta el 6,5%? A un año. Efectivamente. Este 6,5 que anuncian a bombo y platillo mis amigos de Caja Madrid, con Miguel Blesa, presidente, a la cabeza, no es correcto. No es correcto porque en todos los anuncios les falta la preposición hasta. Bien, para que este depósito bancario, en este caso de una caja, produzca una rentabilidad de un 6,5%, tienen que darse 5 condiciones. Y que no son mancas, además, ¿eh? Las condiciones, vamos a leerlas, porque aquí está parte de la letra pequeña también. 1. Domiciliación de la nómina. Es decir, parte del interés extra que nos están pagando es una especie de regalo por domiciliar la nómina al menos durante un año. Sí. Número 2. Debemos domiciliar los recibos en la entidad por al menos 500 euros de importe. 3. También hay que solicitar una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito.
y operar con ellas, no vale tenerlas, operar un mínimo de operaciones. Cuidados por cuidado, y aquí es muy importante, tienen ustedes que tener la precaución de darse cuenta de que la utilización, Cristina, de las tarjetas de crédito, como tú muy bien sabes, sí, lleva unos gastos y unas comisiones importantes. Altas, además, sí, sí. Que habría que restar de la rentabilidad que produce el barrilete cósmico para calcular la rentabilidad final. Efectivamente. Por tanto, la condición número 4, muy importante, no la pierdan de vista. Y, oye, por cierto, ¿qué tal me quedan estas gafas? Que me hacen juego con la corbata. Y con el fondo del programa. Anagrama, hoy sí. Estamos azules del todo. Bueno, pues la quinta condición del barrilete cósmico es que además tienen ustedes que, no les veo, ahora ya les veo, tienen ustedes que aperturar un fondo de pensiones. Si tienen ustedes la buena costumbre de cumplir todos estos requisitos, este depósito bancario les producirá el 6,5%. Si no, el 4%. Claro, hay que tener en cuenta que el fondo de pensiones del que habla Javier, que hay que mantener, es de 1.000 euros como mínimo. Exactamente. Es decir, si nos encontramos con los 5 apartados estos, resulta que tengo que domiciliar la nómina. Bueno, hasta ahí, vale, vamos a dejar, bueno, ya puestos a escoger un banco u otro, uno me regala un portátil, este me da una serie de ventajas. Bien. Domiciliar recibos por valor de 500 euros. Es decir, casi tienes que hacerte compras raras y... Pues sí. Pues no sé si la hipoteca vale como recibo. No. Claro, no. Domiciliación de recibos. Pero la luz, el agua, el teléfono, no sé si tenemos que dar el plus o telecable o lo que sea. Yo es que a mí 500 euros se me antojan muchos euros, ¿eh? Saben ustedes que Ahorro y Finanzas da una puntuación a lo largo del año. Vamos a analizar productos bancarios de muchas instituciones. Productos bancarios que en principio nos gustan. No hemos dicho, y atención, no hemos dicho que el barrilete cósmico no nos guste. Hemos dicho que tiene letra pequeña y que para llegar a ese 6,5 hay que cumplir unos requisitos. El programa Ahorro y Finanzas, en su larga historia, esta es la sexta temporada, da una puntuación a todos los productos y activos financieros. En este caso, del 1 al 5, nosotros, Fran, ¿qué crees tú que le voy a dar yo de puntuación? Yo estoy por más por el 3. Bueno, pues casi me leíste los apuntes, ¿no? Sí, iba a decir 3 también, ¿eh? Tres, bueno, pues barrilete cósmico para nuestros amigos de Caja Madrid es un producto bueno, sin más, sin ser un producto para tirar cohetes. Es mejor para los clientes de la caja que para aquellos que no sean clientes de Caja Madrid. Y nuestra puntuación es de 3 asteriscos. Y dicho esto, nos tenemos que ir a publicidad. Sí, pero yo antes de que nos vayamos a publicidad quiero decirles una cosa. Al señor jefe de marketing o que hace los nombres de los fondos y depósitos y productos de Caja Madrid, llámenos a este programa. Yo quiero saber por qué se llama barrilete cósmico. ¿Qué tiene que ver un depósito bancario con el barrilete cósmico? ¿Qué tiene que ver un equipo de fútbol con el barrilete cósmico? Sí, sí, yo investigué y sabes que mis hijos son muy futboleros. Bueno, parece ser, cuidado que esto funciona por internet, que el nombre del barrilete cósmico se lo han dado porque así le llamaban a Maradona en los últimos momentos futbolísticos, cuando ya pesaba 82 kilos y no podía ni moverse, ¿eh? Bueno, pues en honor a Maradona, parece ser que esta es lo que funciona por internet y de por qué se llama este depósito así. Bueno, pues entonces en lugar de darle 3 asteriscos, le vamos a dar 3 rayas a este fondo. De todas formas, ustedes lo que tienen que hacer es, pues ya que les iba a mandar a Google a que fueran a buscar por qué el nombre del cósmico, del barrilete cósmico, pues no. Hagan ustedes lo que les digo siempre que hagan. Vayan a la nevera, cójanse un pisco labis, una Coca-Cola, o cualquier bebida, y su cena, y vuelvan inmediatamente al sofá, que les esperamos en la segunda parte del programa. Y una cosa, ciérrenme por favor la puerta de la nevera. Cerrar la puerta de la nevera es muy fácil, y dejarla abierta también es muy fácil, y consume muchas frigorías, como dices tú, ¿eh? Y esto, bueno, pues hace que al final Hidroeléctrica del Cantábrico se frote las manos. Y dicho esto, ahora ya sí, váyanse, pero vuelvan. Pues bueno, mientras nos comíamos el bocata de jamón este en el descanso, que nos habrán visto que somos muy rápidos para comérnoslo, nos han puntualizado que probablemente el sobrenombre de barrilete cósmico no se lo hayan dado a Maradona, sino a Ronaldo, que también es verdad que viniendo de un equipo como fue el Madrid, que era el Galáctico, él era el más gordito del lugar, que era el barrilete cósmico, se comía
Yo creo que comía cuatro ternuras y luego salía a jugar al fútbol. O sea, de gordito galáctico a barrilete cósmico. A barrilete cósmico, ¿no? Que es lo mejor que se puede ser. A mí me gustaría que me dieran la botadora y me dijeran, toma, barrilete cósmico, para ti. Bueno, a lo que vamos, ¿qué es lo importante? Estamos en la sección de bolsa, la sección esta que ustedes tanta afición tienen y por la que muchos están comiéndose las uñas, me supongo. Javier, la bolsa no para de bajar. Esto es castañazo tras castañazo tras castañazo, y cuando parece que la cosa no puede ir peor, va a peor. Esto tiene suelo. Bueno, pues mira, algunos analistas entre los que me encuentro afirman que esta situación del mercado no se conoce ni en el crack del 29, es algo increíble, y la pinta que tiene el mercado es de seguir cayendo. No obstante, hay que decirle a nuestros telespectadores que yo auguro esta misma semana un rebote importante. ¿Pero un rebote de quién? Un rebote. ¿Quién se va a rebotar? Un rebote del IBEX 35 y del resto de, índices mundiales, porque, por ejemplo, la bolsa española hoy martes ha caído por sexto día consecutivo, y estamos hablando de caídas en torno al 14-15%, que es algo inaudito y nunca visto. Es cierto que va a haber un rebote, y yo ya lo adelanto aquí. Además, coincido con algunos analistas que ahora veremos que también hablan de una situación ya límite, y evidentemente nada baja eternamente. Pero no se fíen, ya les dijimos la semana pasada, se acordarán el martes de la semana pasada, que les dije, ni se les ocurra entrar en la bolsa. Bien, pues desde hace una semana hay valores que han perdido entre el 25 y el 30%. Por ciento de su valor. Y no estoy hablando de valores pequeños, estoy hablando del mismísimo Banco de Santander, valores que han bajado en torno a un 20% en una semana. Santander, Repsol, incluso la propia Telefónica ha tenido caídas importantes. Así que... Una cocina. ¿Y qué pasó el viernes con la bolsa? Que querían cerrarlas, yo eso nunca lo había oído. Pues el viernes circuló... Creo que fue el viernes, ¿eh? Creo recordar que fue el viernes. Sí, sí. Que se circuló por ahí un comentario de que querían cerrar las bolsas. El viernes circuló un rumor en el parque neoyorquino de la posibilidad de que la Reserva Federal Norteamericana, y por tanto si cierra Nueva York, cerraría el resto de plazas europeas. Bueno, pues se hablaba de la posibilidad de cerrar, irse todos para casa, porque, bueno, esto es el pánico total. Existe un pánico total, y además en momentos de pánico, estos son como una manada de 250.000 ñus, que no sé si sabéis lo que son los ñus, pero bueno. Probablemente sea el animal que más emigre, que mayor número emigre a lo largo de la sabana. Oye, no sabía yo que tú estabas puesto en ñus. Yo sí, yo me sé mucho, además me veo muchos documentales grados. Ah, bien, no, ya veo. Pero ya yo veo. Te quiero hacer una pregunta, porque supongo que tú estás hablando ahora mismo que dice mucha gente, o que se corrió, mejor dicho, mucha gente no, se corrió el rumor de que el viernes podían estar pensando en cerrar las bolsas. Sí. Y ahora mucha gente, incluido yo el primero, se piensa, ¿y qué pasa si cierran las bolsas? ¿Pasa algo grave? ¿No pasa nada? Bueno, esto sería, que cierren las bolsas a nivel mundial sería el mayor crack financiero mundial de toda la historia del capitalismo moderno. Es más, yo lo descarto totalmente, porque mirad lo que ocurriría. Si se cierran las bolsas, automáticamente se produce un corralito financiero mundial. Es decir, todo el que tenga títulos en los mercados, sea España, sea Dinamarca, sea Estados Unidos o Japón, no pueden vender sus acciones. Como no pueden vender sus acciones, no pueden disponer de liquidez, y se produce un colapso mundial. O sea que esto yo lo descarto, se corrió ese rumor, pero yo lo descarto, y créanme que estoy bien informado. Es más, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias he tenido ocasión de partir con el mundo de la economía al máximo nivel, y esta noticia, que sí es verdad que circuló, pero está totalmente descartada. Ah. Y dicho esto... Uh-huh. Yo creo que a nuestros telespectadores no les vamos a poner ya de peor humor, y vamos a ver un vídeo que tenemos preparado de concretamente Wall Street y de lo que está ocurriendo en estos momentos, y vayan esbozando una sonrisa. Conexión vía satélite con Wall Street. Por favor, en el control, ponerme el vídeo que tenemos preparado. Es una monada, ¿no? El vídeo. Pues sí. Guys, just thought you might want to know, sales aren't up, they're down. Yes, sir. Want a new job? We've got the most. CareerBuilder.com. A better job awaits.
Bueno, ya ven cómo está Wall Street. Como decía Cristina, es una monada auténtica, ¿no? Fran. Esto lo que demuestra es que uno no es feliz porque no quiere. Con dar la vuelta al gráfico ya es todo feliz. ¿Habrás visto ese minuto, esos segundos en los que el paisano da la vuelta al gráfico? Se quedan así como diciendo los monos, esto no puede ser. Le dan la vuelta, ponen el radiocasete a tope y ala, a seguir bebiendo, que es lo suyo. La verdad es que muy mal están los mercados financieros bursátiles, pero miren ustedes, a diferencia de otras épocas de crack, como pudo ser el crack del 87, bueno, por supuesto el del 29, del 87 y del 93, y el estallido de la burbuja tecnológica, lo que estoy observando, Cristina, y aquí me voy ya a la sociología, es que ni veo suicidios, ¿eh? Ni tampoco estoy observando dimisiones. ¿Tú a qué crees que puede ser debido? Pues no lo sé, pero suicidios yo voy a hablar de ellos, ¿eh? En Madrid dicen que hubo mucha gente que se suicidó. No, pero ahora. ¿Ahora? No, ahora no existe, no se conocen suicidios, ¿no? De analistas financieros, no sé. Pero yo creo que la diferencia entre el crack del 29, por ejemplo, que sí que es verdad que la gente saltaba por las ventanas como quien comía un donut, y con respecto a ahora es muy básico. Es que antes se jugaban el dinero suyo en la bolsa y si lo perdían todo. Mientras que ahora se juegan el dinero de los demás, ellos tienen un buen sueldo y entonces les dice, bueno, porque baja la bolsa un 40%, ¿qué más da? Si yo tengo millones y millones. Por eso me gusta lo del gobierno alemán. Es decir, un tope de salario para todos aquellos que trabajen en este tipo de sociedades, porque no está bien meterse sueldo de 2 millones de euros y jugar con el dinero de los demás. Vamos a decirle a nuestros telespectadores algo que no es normal que vean en los telediarios, porque en esta cadena, concretamente en este programa, nosotros hablamos de números y de cifras. ¿Saben ustedes, en los momentos actuales con la que está cayendo, cuál es el sueldo medio, Fran, Cristina, el sueldo medio anual de los consejeros de las empresas del IBEX 35? ¿Eh? ¿Qué ganan de media los consejeros de las empresas, de las mayores empresas españolas en el IBEX 35? De media. Yo calculo que un pelín más que yo. Pues más que tú. Un pelín, ¿eh? Y más que Cristina juntos. Incluso a mí me cuesta trabajo llegar a fin de mes y no ganar por el día 13 o 14 ya esta cantidad. Apúntenlo, 662.000 euros es la cantidad de dinero que ganan los consejeros de las empresas del IBEX 35. Evidentemente el sistema no se puede sostener con esta cuantía. Y no estoy hablando de los que más ganan, porque si nos vamos a consejeros o a presidentes como Alfredo Sáenz en el banco, concretamente de Banesto, pues estamos hablando por encima del millón y medio de euros, por encima del millón y medio de euros anuales. Yo, con eso yo creo que sí llegaría a fin de mes, Javier. Es crees? Probable, ¿eh? Sí, con un poco de marcas blancas, un poco no de ahorro en consumo y esas cosas, yo creo que llego, ¿eh? Yo tengo que calcularlo, no lo tengo yo muy claro que llegase al final. Pero es que tú comes un pelín más que yo. Sí. Digo yo, ¿no? Cristina, Banco de Santander, tenemos alguna noticia, ¿no? Sí, del Banco de Santander, que acaba de presentar resultados que dicen que, bueno, que peor de lo esperado, ¿eh? Por los analistas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, mi opinión tengo que decir, ya sé todos aquellos de ustedes que son bibliófilos y expertos, sé que he cometido un gazapo, me acabo de dar cuenta, ya ven que no hemos cortado, ¿no? Vosotros es imposible que os hayáis dado cuenta. Lo de Bibli. Pero el presidente de Banesto no es Alfredo Sáenz. Banesto tiene presidenta y es mi buena amiga Ana Patricia, hijo del presidente del Banco de Santander. Alfredo Sáenz es el consejero delegado del Banco Santander. Nada, que por cierto, también vimos en el Reconquista. Exactamente, Ana Patricia estuvo, pero mira, no se dignó a hablar conmigo, Fran. No, ni conmigo tampoco. ¿Pero está soltera? Bueno, es la ex de Severiano. Pero bueno, ya, es que es la ex, pero no sabía si está casada otra vez o no, porque si yo saberlo seguramente le tiro los pues tejos, mira, yo la... Porque es un buen partidazo de... Uf. La verdad, el estado civil de Ana Patricia no lo sé, Cristina, sí, igual lo sabes tú, ¿no? Ni idea, no lo sé, creo que está soltera y... O sea, soltera, o sea, vamos, divorciada, que está, ¿no? Divorciada y ya está, que no pues tiene... Pues una criada de trastos en Oviedo. Oye, ¿qué quieres decir con divorciada y ya está? Sí, hay dos clases de mujeres, la divorciada y la divorciada y ya está. Sí. La divorciada y otra que está divorciada sola. Hay gente que puede estar divorciada y puede tener pareja, ¿no? Claro, lo que dijo Cristina es divorciada y punto. Divorciada, o sea, nada de punto, pareja ni... Nada. Creo que no tiene pareja, ¿eh? Así que... Bueno, resultados del Banco Santander. Vamos a lo que vamos. Resultados del Banco Santander. Peores de lo esperado, pero miren ustedes, datos en la mano. El Banco de Santander en este momento es
el segundo banco del mundo, no, perdón, el tercer banco del mundo que más gana. Primero está el primero hay un banco chino, Frank, banco chino, ¿verdad que te banco suena mal? Banco chino. Sí, sí, porque además suena, depende de cómo se pare la sílaba. Si es banco chino o banco chino. No sé si es banco chino ibérico, fíjate que sonaría... Banco chino ibérico sonaría peor, ¿no? Sí. Bueno, pues en este caso. Como una cajamón. Cajamón, puede ser la cajamón o cajamón. No, si nos ponemos así, claro. Estamos en lo que estamos. Hay un banco chino, o banco, coma, chino, que gana más que el Banco de Santander, y el segundo banco que más gana en todo el mundo es el HSBC, que es en inglés. Bien, pues el Banco Santander en estos momentos está presentando unos resultados. Asómbrense y péguenle un codazo a la señora que tienen al lado, o señor. 1.000 millones de euros gana el Banco de Santander cada mes. ¿Han oído bien? Es decir, en lo que va de año, el Banco de Santander ha ganado en torno a los 9.000 millones de euros, y cuando acabe el año, pues estará en torno a los 12.000 millones de euros. Vaya botín. Y esto vamos a ver de qué. Esto es un auténtico botín. Vaya botín. Ahora yo quiero hablar de otro banco. Porque hay otro banco que después, uno de los bancos más importantes del mundo, tengo que decir, que es el de ING. Uh-huh. Tengo que decir una cosa, vamos a ver. Muchos mundo... correos, vamos a leer también. Matilde, José Antonio, Carlos. Bueno, tú también quieres preguntar. Y un correo, montones. Bueno, uno que es ilegible. ING, vuelta al mismo tema. ING. Vamos a hablar de ING. La cuestión está en que recibe todo el apoyo del gobierno holandés. Le dicen que es un barco completamente seguro, que no hay ningún problema, y que simplemente lo único que hacen es apoyar esa gestión con con un porrón de millones de euros. Sin embargo, en el Eurostoxx sigue bajando. Sí, pero baja bien además, ¿eh? Este día ha cerrado con una caída muy importante, muy importante. Aproximadamente, miren ustedes, tengo aquí el gráfico encima de la mesa. ING ha caído en un año de los cerca de 30 euros, Cristina, a 6 euros y medio aproximadamente. Uh-huh. ¿Qué hay detrás de la caída de ING? Yo simplemente me voy a limitar a darles el dato. Los mercados descuentan malas noticias. Estoy diciendo... ¿que corren peligro los ahorros que ustedes tienen en ING? No, porque luego estamos siendo colapsados por culpa de correos que nos llegan de ING a el programa Ahorro y Finanzas. ¿Estoy diciendo que ING no es seguro? No, ING es seguro. Lo que estoy diciendo es que la caída es espectacular, y que si, por ejemplo, el Banco de Santander ha bajado de 14 euros, de 14, 15 euros, pues a 7... Bueno, ha bajado a la mitad. El ING ha bajado de 30 a 6. Es una caída muchísimo, infinitamente superior del banco holandés con relación al banco español. Quédense con el dato. Y última noticia. Uh-huh. Las cajas que denuncian competencia desleal de grandes entidades para robarles clientes. Javier, ¿qué hay de verdad en esto? Porque bueno, pues explícame tú. Tiene también. ¿Tú qué crees? ¿Que los grandes bancos y cajas están haciendo una campaña desleal, Frank? No, pero en este caso, me lo creo a pies juntillas. Yo me lo puedo creer. Es muy sencillo, que cojan y digan... yo voy a decirlo luego, porque hay una operadora de telefonía que se llama Movistar que me está haciendo a mí lo mismo. Es decir, no me paran de llamar por teléfono para que me cambie. Y tres veces me he dicho que no, y otras 15 llamadas que tengo. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver con los bancos? Muy sencillo. Parece ser que las grandes entidades bancarias de este país les han dicho a sus chavalinos, a sus trabajadores, que empiecen a llamar a clientes, metiéndoles un poco de miedo con respecto a las cajas pequeñitas. Pues no sé, tipo la caja del Mediterráneo. Correcto. Ese tipo de cajas, como por ejemplo Caja de un Teniente. Ese tipo de cajas pequeñas, que igual son más solventes en proporción que un banco grande, pero sus trabajadores están diciendo, llamando a clientes para meterles miedo. ¿Para qué? Para que saquen el dinero de estas cajas pequeñitas y lo metan en sus entidades. ¿En dónde? En el barlete cósmico, en el porque tú creces, en el todo este tipo de cosas, y así incrementar su patrimonio. Cristina, acabamos con la sección leyendo una nota interna que ha sido filtrada de la prensa. Sí. Donde se demuestra que las cajas y bancos grandes están haciendo la competencia desleal a las cajas y bancos pequeños. Uh-huh. ¿Qué dice la nota? Bueno, pone la nota. La Federación Valenciana de Cajas de Ahorros, integrada por Bancaja, la CAM, Caja de un Teniente, remitió recientemente a los directores de sucursales de algunos bancos y entidades de ahorros de la comunidad
y a los principales organismos reguladores del país una carta en la que denunciaba la competencia desleal que, según su criterio, esas compañías financieras han estado realizando en los últimos meses con el propósito de aumentar a su costa el volumen de depósitos, según una información aparecida en el diario Levante. Entre los citados bancos y cajas se encontraban las principales entidades del sector. Bueno, queda dicho, Fran. Pues nosotros... sí, ahora vamos a hacerle competencia completamente desleal a nuestra sección y vamos a cortar para que tengan ustedes mucho más tiempo para que nosotros les respondamos sus correos en la siguiente sección, que es la de Quiero Saber. No se me vayan ni un segundo. Bueno, pues llegamos al tema más importante, yo creo, que de nuestro programa, y es el tema de su participación. ¿Dónde? Aquí, en la sección de Quiero Saber. En el correo electrónico que tenemos, ahorroyfinanzas@teleasturias.com, vaya que no me lío yo con mira, esto, mira, lo tienes ahí nombre abajo. Está largo, ahorroyfinanzas@teleasturias.com, aunque lo estoy haciendo al revés, ahí lo tienen ustedes. En esa dirección quiero que me manden sus consultas financieras, sus quejas sobre abusos de un banco, de algún recibo devuelto, descubiertos estos escalofriantes en la cuenta, cualquier cosa que ustedes crean que nosotros debemos saber y nosotros podemos ayudarles, lo haremos. ¿Cómo? Pues con nuestro gabinete. Tenemos un montón de abogados que colaboran con nosotros. Un montón. Es un montón. Ah, bueno. El resto de la gente solo tiene uno. Nosotros tenemos cuatro más. A lo que va. Nosotros tenemos un montón de abogados, y recalco del montón, que les van a ayudar en todo aquello y de manera gratuita. Pero para eso nos mandan los correos. Y no se corten, que nosotros los leemos todos. Le responderemos aquí en el programa o bien vía correo electrónico, como sea, pero todos los respondemos. Y Cristina, tenemos correos hoy también. Tenemos correos, pero vamos a poner primero un vídeo, ¿no? Vamos a dar paso a un control. ¿Nos pueden dar paso a poner un vídeo? Vamos a poner un vídeo antes, por favor. Vamos a hacer una salvedad a todas las señoras, lo digo señoras porque en este caso digo señoras que son las que llevan bolso. Hemos detectado, y a través del gabinete de la Jefatura Superior de Policía se están detectando, Fran, Cristina, sobre todo tú que tienes señora y tú que tienes bolso. Robos de bolso, de bolsos en restaurantes. Las señoras tienen por costumbre, tenéis por costumbre. Ponemos el bolso aquí detrás de nosotros en la silla y mientras que estamos sentadas hablando, comiendo, tomando una botella de sidro, vino o lo que sea, nos meten la mano y nos marchan con la cartera o con el bolso entero. O con el bolso entero. Bueno, pues este vídeo al que hemos tenido acceso se lo vamos a poner ya a continuación, lo vamos a ir comentando. ¿Qué forma más fácil de robar un bolso? Atención, por tanto... muchísimo cuidado con colocarlo en la parte de atrás de la silla, porque suele ser un pasillo, suele ser un lugar de paso. Y además hay que, bueno, pues vamos a ir comentando el vídeo. Es un restaurante normal y miren ustedes en la izquierda de la pantalla una señorita de blanco que está sentada de espaldas, no la pierdan de vista. El bolso también, claro, ¿no? Porque el bolso está en el respaldo de la señorita que está de blanco sentada de espaldas. Es un bolso marrón, creo. Es un bolso marrón a la derecha del respaldo. Sí. Vemos cómo las dos personas que van a robarle el bolso son las dos señoras que se sientan en esta mesa en primer plano, observan, están estudiando ahora mismo la forma de hacerlo, y están observando y además trabajan en equipo. Son, en este caso, dos mujeres. Y tienen buena pinta. Que sí, no te puedes fiar tampoco a veces de la buena o mala pinta de la gente. Exactamente. No pierdan de vista el respaldo de la señorita de pelo largo que está de espaldas. Y en el respaldo tiene el bolso. Ahí se dirige. Vean la maniobra. Mira cómo descolgo el bolso. Y cada una por un lado. No hay mucho más que comentar. Esto está ocurriendo en estos momentos en muchas ciudades de nuestro país. Así que en Ahorro y Finanzas saben que defendemos sus intereses. Desde la Jefatura Superior de Policía de Oviedo, dentro de muy pocos programas iremos a visitarles para hablar de estafas, porque lo que está ocurriendo con la crisis es que está aumentando de forma alarmante el número de este tipo de delitos, que no son graves, porque no hay violencia, pero que le dejan a uno temblando para...
para el próximo mes, sobre todo si le coge pues a finales, ¿no? Pues claro, o que bueno, vengan del banco. Vamos a leer correo rápido y vamos, empezamos con el primero. Vamos con el primero. Este es de Arturo. Estimados amigos, ante todo suerte en la continuación de vuestro programa, ahora ante las Asturias. No quiero extenderme, pues sé que no os gusta. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la situación del mercado, ¿es recomendable hacer aportaciones extraordinarias a un plan de pensiones con un perfil agresivo? Es decir, en bolsa variable. Mi edad, 45 años. Bien. Arturo se llama. Arturo. Bueno, pues planes de pensiones. Este señor evidentemente va por la vieja pregunta que ha circulado esta semana. Claro. ¿Estará quebrada la seguridad social dentro de 15 años? Fran, ¿quién hombre, sabe en esto? En principio solo garantizan hasta el 2000, ¿qué? 2022, creo. Bueno, 2019, creo recordar. 2019, bueno. Mi memoria no escucha, pero bueno. Garantizan. Es que me ahí da la risa. Claro. Garantizan, en este caso el ministro de Trabajo garantiza con los datos actuales, pero en estos momentos, ¿quién puede predecir lo que va a pasar dentro de 5 años? Por tanto, ya ni siquiera son seguras las grandes empresas de seguros, y perdón por la expresión, pero ya incluso la mayor empresa de seguros del mundo ha tenido que recibir ayuda de los Estados Unidos. Ya en esta vida no hay nada seguro. Siguiente correo. Vamos con el siguiente correo. Hola, soy Ángel, mi pregunta es la siguiente. Mi padre tiene 59 años y desde hace unos pocos está subiendo la cotización a la Seguridad Social año a año, por aquello de cotizar lo más posible para la jubilación. La pregunta, ¿es posible que dentro de unos años no haya dinero para pagar las pensiones y por lo tanto no debiera de seguir subiendo más lo que paga? Bueno, pues esto acaba de ser contestado. Yo, ¿eh? No, ya, sí. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Intentaremos que no pase? ¿Hay riesgo de quiebra del sistema? Hay riesgo de quiebra. Yo confío en que no. Siguiente correo. Bueno, este correo lo teníamos pendiente de la semana pasada, Daniel, y aquí ya te va a contestar Javier. Vamos a ver, veo ocasionalmente su programa y siempre coincido con algunos de sus comentarios. Es un programa muy original y diferente a los que hay por aquí. Estamos leyendo textualmente, ¿eh? Estamos aquí leyendo no hay textualmente, trampa ni carto. No soy analista o economista, soy ingeniero, tengo 33 años, empresario autónomo. Para un momento, por favor. Hay ya señoras que quieren saber si ingeniero, autónomo, empresario, que si pone el número de teléfono. No. Bueno. Perdón, 33 años, autónomo, empresario e ingeniero. Ingeniera. Vaya, bueno. Te deseo toda la suerte del mundo porque está la empresa ahora mismo. Casi que mejor no traiga el teléfono, a lo mejor tomaba nota yo también. Bueno, vamos con lo que vamos, preguntas. Vamos a ver, en el campo de la refrigeración industrial, pregunta, ¿cómo ven los valores de Criteria y Iberdrola renovables? Pues mira, Daniel, Criteria, bueno, la bolsa en este momento ni tocarla. Criteria ha tenido un comportamiento desastroso, la Caixa la sacó por encima de los 5 euros, no sé si llega a 3, creo que ya ni siquiera llega a los 3 euros, no llega a los 3 euros, me estoy acordando de memoria. Iberdrola Renovables ha caído tantísimo que podría ser una buena compra especulativa para los próximos 2-3 años. En este momento está por los suelos, pero a mí es una empresa que no me disgusta. Bueno, y la segunda pregunta. La segunda pregunta, que es también de este chico, de Daniel, es la última pregunta referente a un plan de pensiones. Yo aporto en la Caixa al plan Caixa Selección. Bueno, plan Caixa Selección también es un plan de pensiones. Eres un hombre joven y bien informado, veo por el correo que además te desenvuelves bastante bien en los mercados financieros. Desde luego, te gusta el riesgo, tú solo te falta hacer parapente, prácticamente sin el parapente, ¿no? Porque la cartera que nos pones es muy arriesgada. En estos momentos yo no entraría ni en futuros ni en productos derivados. No, ya queda contestado, queda contestado. Siguiente correo porque no nos da tiempo. Vamos a ver, este correo es, hola, mi nombre es Cecilia y vivimos en Oviedo. Mi pregunta es, con mi marido queremos comprar un piso o casa. Este es un buen momento para hacerlo. Y según ustedes, ¿cuál es el mejor banco para gestionar la compra? Muchas gracias. Pues damos información que no van a dar, que no van a ver ustedes en ningún otro medio de comunicación de este país. Cecilia, ¿es buen momento para comprar casa? No. Indudablemente, bajo ningún género de dudas, me equivoco si digo que el próximo año podrás comprar una casa más barata que el año 2008. Número dos, segunda pregunta. ¿Qué banco en estos momentos da facilidades a la hora de conceder una hipoteca? Caja Laboral. ¿Te pone piso o casa?
Da lo mismo, da exactamente igual. Vale. Otro correo rápido, otro que correo. Tenemos poco tiempo. Hola amigos de Ahorro y Finanzas, ahora os veo en Teleasturias y me encantáis. Eso es no tener pelos en la lengua. Por favor, explicar qué va a pasar con las parejas como la mía, en caso de haber abierto hace 4 años una cuenta ahorro vivienda. Ahora el banco no nos da la hipoteca. ¿Y qué podemos hacer? Nos pregunta. ¿Tenemos que devolver el dinero a Hacienda? Aquí más preguntas. Esto es un robo. Soy Laura, os veo. Lo dice desde ella, la decir, sí. Laura, tienes toda la razón. Cuenta ahorro vivienda. Parejas que empezaron a invertir hace 4 años, esa cantidad mínima de 9.000 euros que podían colocar anualmente para, bueno, tener una entrada para el piso, y resulta que los bancos no dan hipotecas. Bueno, pues es una faena mayúscula. ¿Qué está ocurriendo? El gobierno está estudiando la posibilidad de alargar esos 4 años, que sean 6, y ganar 2 años, que es una especie de colchón salvavidas. Creo, tengo la intuición de que lo va a aprobar. Así que, bueno, hay buenas noticias en este aspecto. Y el último correo, por favor. Pues es también de otra chica que se llama Carmen y nos dice: lo primero, deciros que ayer me llevé la gran alegría cuando haciendo zapping os encuentro en Teleasturias. En fin, que fue una sorpresa agradable. Solo me falta el toque de aire fresco de la juventud de María. Bueno, aprovecho, ya que en el próximo martes vais a hablar de marcas blancas de Mercadona. A ver si os enteráis quiénes hacen las de belleza, cosméticos, tienen para el pelo y cremas. Y esta vez preguntas para ti, Javier. ¿Qué hago con los chicharros de Yastel y Service Point? Service Point, yo respondo, pierdo, quemarlos, ¿no? Espera, te pone aquí, ya pierdo las 3/4 partes del precio de cuando los compré. Bueno, pues dos valores muy arriesgados, arriesgadísimos. Atención a Yastel, porque si pierde los 0,15 euros... me huele a suspensión de pagos, me huele a concurso de acreedores. Y en cuanto a la otra pregunta, esa cosméticos de Mercadona, ¿tú tienes algo que decir? Sí, esto ya lo comentamos la semana pasada, que fui yo a investigar a Mercadona y me informaron, la verdad, que muy bien. Entonces, decirle a nuestra amiga Carmen que las marcas blancas de cosmética, de tintes no me supieron decir aún, que nos estaremos en ello, pero las marcas blancas de los cosméticos, tanto cremas faciales como corporales, como incluso maquillajes, son de la casa Babé. Los cosméticos son, digamos, entre Max Factor y Marga de Astor, pero las cremas, tanto corporales como faciales, son de la casa Babé. Y dicho esto, para todas las amas de casa, que sé que son unas seguidoras, sobre todo tuyas, Fran, sí, no, claro, decirles, y repetimos, que la hemos encontrado una crema de caviar, que esto me yo creí que era de comer, bueno, pero no es de comer, ¿no? Amas de casa y bueno, hombre, y amos de casa. Bueno, claro, pues hemos encontrado una crema de caviar, que es una cosa de estas de hidratante, de como se llame, a algo más de 8 euros, que tiene la misma composición química que algunas cremas de farmacia. Y que la diferencia de precio en Mercadona, atención, esta crema de caviar, o ¿cómo se puede decir? Crema de hidratante. Sí, sí, sí. Bueno, 8,50 euros, farmacia 25 euros. Apúntenlo, busquen, comparen y ustedes eligen dónde quieren comprar. Y dicho esto, nos vamos, Fran. Pues sí, vamos a cerrar la sección de Quiero Saber, pero no se vayan nada, que nos despedimos enseguida. Eso sí, oliendo a caviar. Bueno, llegamos al final del programa. Programa que a estas horas yo no he salido fuera, pero dicen que va a caer la gran nevada de la vida y que viene un tormentón de mucho cuidado. Para que ustedes eviten los tormentones financieros en su casa, no se olviden, Banservice es la mejor empresa que va a gestionar su reunificación de créditos para que vivan desahogadamente cuando están ustedes ahogados. Bueno, Cristina, otro programa más. Un placer. Todo más, lo mismo digo. Pues nada, yo decirles que la próxima semana vamos a investigar, voy a investigar en supermercados el árbol, las marcas blancas. A ver qué podemos ahí sacar. Y nada, decirles que para la semana que viene les veo y que sean felices. Bueno, pues hemos terminado. Qué corto se hace el programa cuando ustedes están tan atentos. Desearles, como siempre, una buena semana, que hayan aprovechado el tiempo. Ya saben, a la hora de ahorrar, vayan a su banco, lean la letra pequeña cuando vayan a depositar su dinero, sobre todo porque cuesta mucho trabajo ganarlo y en estos tiempos, bueno, pues existe el riesgo de que se pueda perder. Sean felices.
Les veo, ya saben, como siempre, el domingo a partir de las 9:30 de la noche. Y la semana que viene, no falten. Adiós, buenas noches. I'm not going to be able to do that.